¡Ánimo, ánimo! Bueno, pues vamos a informar, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras de la semana, sin dejar de señalar que se trata de una muestra, una síntesis, ¿no? Un resumen, porque es un bombardeo de mentiras, como nunca. Y con honrosas excepciones, los medios no informan, sino manipulan. Entonces vamos a que Elizabeth nos dé a conocer cómo están estos casos y luego preguntas y respuestas. Adelante. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos los que nos ven también a través de las redes sociales, en las transmisiones por las que pasa esta conferencia de prensa matutina. Hoy es 21 de junio de 2023. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar con la primera. Ay, los agoreros del mal vuelven a mentir, señalando que la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad de producir energía eléctrica suficiente para el verano. Reforma y El Heraldo difundieron una mentira según la cual la Comisión Federal de Electricidad se vería rebasada por la ola de calor que vive en estos momentos nuestro país y que por ello habría apagones. Esto es falso. La manipulación informativa busca sembrar incertidumbre, pero les decimos a todas, a todos, no se dejen engañar. La Comisión Federal de Electricidad cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda máxima de energía durante el verano. Y fíjense esto, actualmente la Comisión Federal de Electricidad cuenta con la capacidad para garantizar el acceso a la electricidad a los más de 47 millones de usuarios que hay en México. Con la onda de calor actual se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5% en todo el país. La Comisión Federal de Electricidad tiene cubierta esa demanda y de sobra, pues cuenta con un margen del 11%. Hasta el momento no ha faltado la electricidad. Las condiciones de operación en todo el país son normales. La CFE cuenta con la infraestructura en la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución para garantizar la demanda de energía eléctrica en toda la República Mexicana. ¿Pero qué creen? Esto pasó hace algunos días. Hoy, la portada de Reforma nuevamente publica a 8 columnas la misma mentira. ¿Cuál es el propósito de Reforma? Intentar que el pueblo dude de la buena acción gubernamental. Vean nada más, 8 columnas. Se pasan, sí se pasan. Vamos con la siguiente. Falso que el CIDE imponga una ley mordaza a sus investigadores. Desde el pasado 16 de junio, medios de comunicación difundieron falsamente que se establecía una supuesta ley mordaza a los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas y que no podría expresarse libremente a través de redes sociales. Esa fue una mentira repetida por muchos medios, como Reforma, El Universal, La Silla Rota, también por el portal de Joaquín López Dóriga. También participó Cuadratín. ¿Qué creen? No podía faltar el Latinus de Loret. Pascal Beltrán del Río, entre muchos otros, publicaron la información afirmando que se coartaba la libertad de expresión, que ya no se permiten críticas al gobierno. Todo esto también es falso. El pretexto, escuchen, fue un oficio del órgano interno de control que tenía como propósito precisar que la conducta ética de respeto a los demás y los derechos humanos en redes sociales de los integrantes. La Secretaría de la Función Pública aclaró que no es verdad que se busque censurar a nadie. Al contrario,
se orienta a que cada compañera y compañero del CIDE ejerza su derecho y se exprese libremente. ¿Recordó? El artículo 18 del Código de Ética de la Administración Pública Federal, que establece los compromisos que las personas servidoras públicas deben asumir, cómo actuar con integridad dentro y fuera de las instituciones, respetar a las personas, manejarse con principios y valores éticos. Recordemos una cosa, todo servidor público está al servicio del pueblo y tiene una responsabilidad cívica y social. Vamos con la siguiente, por favor. Otra vez Reforma no para de difundir información falsa sobre Pemex. Un día sí y otro también, el diario Reforma se lanza contra Pemex con información falsa o distorsionada. El pasado 19 de junio publicó una nota titulada «Consideran sexenio perdido para Pemex en actual gobierno». Sin rigor periodístico, sin datos que avalaran el título, el diario publica una entrevista con un supuesto experto que critica con falsos argumentos la política de finanzas y de producción de petróleo de Pemex. Lo que afirma es falso. La nota consigna, por un lado, que la producción ha bajado, pero esto no es verdad. Y vamos a los hechos. Aquí vemos la gráfica en pantalla, el claro incremento, a mucha honra, de 2018 a la fecha, que se revirtió la tendencia a la baja y se recuperó la producción. En 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país, Pemex producía 1.717.000 barriles diarios. Mientras que para este año que transcurre, 2023, ya se producen 1.975.000 barriles al día, es decir, 250.000 barriles más. Reforma, como siempre, miente. Porque ante la afirmación de su entrevistado, no pide dato y no revisa los informes de Pemex. Con la estrategia de la actual administración, la empresa paraestatal se ha recuperado del desfalco y la corrupción que imperaba. El balance financiero de Pemex en el flujo de efectivo antes que iniciara la administración del presidente López Obrador era de números rojos, como es conocimiento de muchos. Pero bueno, Reforma sigue mintiendo. Es decir, los directivos de Pemex en la época neoliberal gastaban más dinero de lo que obtenía la petrolera y para tener liquidez adquirían deuda. En 2012, aunque se elevó el precio de los combustibles como con la reforma energética y la extracción, también era mayor, se registraron pérdidas. ¿Por qué? Aquí lo vemos en la pantalla, se extraían 2.5 millones de barriles y el precio era de $102 por barril. Ahora no sucede así. Desde 2019, aunque los precios por barril son más bajos, Pemex alcanzó a tener balances financieros positivos. Lo más importante de todo esto es que fue sin incrementar el saldo de la deuda, como publica falsamente Reforma. Pero como no se cansan de mentir, no nos cansaremos de aclarar e informar. Les decimos, a ver quién se cansa primero. Vamos con la siguiente. Bueno, este parece chiste, pero es anécdota. Foto falsa del presidente López Obrador que circuló en redes sociales. En Twitter y en TikTok ha circulado un montaje, una fotografía falsa, en la que supuestamente aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador y Hugo Chávez. Dicho material fue muy compartido por la oposición en las redes, se viralizó. Pero hasta una agencia estadounidense corroboró que se trata de un montaje. Toman una fotografía del presidente de 2018 donde aparece abrazando a una simpatizante y por obra del Photoshop, así, le montaron la foto del expresidente de Venezuela y la pusieron a circular. Vamos a aclarar algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca conoció a Hugo Chávez. Vean nada más esto. Aquí vemos el montaje y la fotografía original. Todo el tiempo están inventando. Así se las gastan. Ahora
vamos con una alerta. Mostramos publicidad falsa sobre tratamientos médicos usando la imagen de Hugo López-Gatell, para que todas y todos los que sufren este padecimiento tengan mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales y en los supuestos sitios del Gobierno de México. En redes sociales y páginas de internet falsas se engaña a los usuarios presentando tratamientos contra la diabetes, supuestamente liderados por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Presentamos esta publicidad falsa para que la gente no caiga en el engaño, porque hay muchas en las redes. La Secretaría de Salud ya ha desmentido varias veces que el doctor López-Gatell promocione tratamientos contra la diabetes y otros padecimientos. No se dejen engañar, verifiquen la información y no caigan en estos fraudes. Tenemos dos cosas para terminar. ¿Qué creen? Les traemos el resbalón de la semana de la oposición. Vamos a ver este video. Lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco, Mario. Ay, bueno, perdónenlo, lo traicionó el subconsciente. Este es el resbalón de la semana. Y por último, la colaboración de Infodemia sobre la defensa. Esto es muy lamentable, a ultranza, que hacen los medios al Poder Judicial y callan frente a las decisiones de jueces que liberan delincuentes peligrosos, que son generadores de violencia. Los medios de comunicación defienden a los jueces cuando son cuestionados o detenidos, pero silencian que los llamados impartidores de justicia no se hacen responsables del daño que causan a la sociedad con sus decisiones. Vamos a ver el video de Infodemia. La defensa mediática de jueces corruptos. En este espacio hemos seguido el tema de la jueza Angélica Sánchez. Pues no, suelta, A pesar de la larga lista de polémicas sentencias del Poder Judicial que no acompañan a los intereses generales de la población, medios de comunicación y comentaristas mantienen como principal postura la de no cuestionar las decisiones de los jueces, mientras emprenden una embestida mediática contra quienes cuestionan estas decisiones. El ataque que se tiene al Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1. El caso Veracruz. La campaña contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha tenido dos momentos. A. La liberación de los presuntos responsables del caso Los Porquis por parte del juez José Arquímedes Loranca. B. El caso de la jueza Angélica Sánchez, presentada en medios de comunicación como víctima a pesar de tener dos carpetas de investigación abiertas por delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Sí, pero como esto es, a ver, esta es una venganza de gobierno y lo tienen claro, ¿no? 2. Juez Álvaro Niño Cruz y el caso Nochixtlán. Otro caso es el de Álvaro Niño Cruz, juez de control federal de Oaxaca, quien favoreció de forma irregular a los imputados en 5 asuntos, entre ellos el caso del ataque a maestros en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó como saldo 8 personas muertas. Los medios de comunicación no han señalado las irregularidades del juez. 3. Tribunal libera recursos de García Luna. En febrero de 2023, el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México liberó por unanimidad las cuentas financieras de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, el mismo día que un jurado de Estados Unidos declaró culpable al exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón de aceptar sobornos para proteger a los cárteles del narcotráfico. A pesar de esta resolución, en su mayoría, los medios de comunicación prefirieron señalar la falsa premisa de la falta de pruebas en el juicio contra Genaro García Luna. 4. Samuel Ventura y el caso Ayotzinapa. El juez de distrito en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Samuel Ventura, ha otorgado más de 120 libertades absolutorias en favor de acusados por el caso Ayotzinapa,
incluida la de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, durante la desaparición de los 43 normalistas. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todos tengan un buen día. Quedó un compañero, Juan Raimundo Hernández, y de ahí nos vamos. Y como siempre van a ser primeras filas porque es sorteo, si corresponde a alguien de primera fila que ya preguntó hace, bueno, una semana o de una semana para acá, pues que… ¿Mande? 11 días. 15, bueno, entonces que ya le dé la oportunidad a otro, ¿no? Porque yo me voy a guiar por el sorteo, sí, siempre. ¿Qué tal, presidente? Adelante. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández, de Diario Basta, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, de Grupo Cantón. Bueno, antes que nada, señor presidente, voy a hacerle una respetuosa aclaración el día de ayer. Usted había mencionado que ningún medio de comunicación había tocado el tema de Juan Collado. Déjeme comentarle que lo que es en Tabasco Hoy, en Diario Basta, sí tocamos ese tema, fue tema de portada, pero nada más esa respetuosa aclaración a nosotros. ¿Fue portada? De lo que fue Juan Collado y lo que es los negocios turbios con Roberto Madrazo, de lo que es el desvío de dinero y todo lo que se tiene que aclarar. Pero no sí fue la portada. Fue portada. Ah, entonces sí. Tabasco, la de 8. Es que no se expuso aquí, pero el sí. Diario Basta. A ver, aquí podemos buscarlo y ponerlo. Tabasco Hoy también, y de hecho Tabasco Hoy fue… Sí. Bueno, independientemente de todo eso, señor presidente, vamos a empezar… Ah, bueno. Así que no entramos en… Así que… Sí. También nos interesa y somos innovadores. Sí. Pero bueno, inmediatamente empezamos con lo que es… Son dos preguntas y una petición ciudadana que ya le habíamos hecho aquí en este diálogo circular. La primera pregunta es referente a los partidos de oposición que ya habían anunciado que una de sus estrategias sería… la de interponer denuncias en contra, pues en este caso, de las corcholatas. No le voy a preguntar en sí de las corcholatas, pero sí le voy a preguntar sobre la estrategia que está implementando lo que es el bloque opositor. Esa estrategia lo que busca es que en un momento dado, ahorita que mencionaba lo que es los jueces, lo que es los tribunales, buscan invalidar las candidaturas en este caso, bueno, las posibles candidaturas y en este caso pues descarrilar lo que es el proceso de lo que sería el coordinador de la transformación. Preguntarle su postura referente a esta estrategia, digamos, perversa, porque además de las demandas, ellos abren la puerta, tanto Movimiento Ciudadano, que es el que está empezando a interponer estas denuncias en contra de las corcholatas, y de ese proceso interno de Morena, como ya se había dicho, pero ellos intentan precisamente descalificarlo, pretenden señalar que es una campaña presidencial adelantada, una precampaña, y preguntarle esa postura esta estrategia, pero también que ellos dejan abierta la puerta, así lo dicen, a quien se anime. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, no me corresponde a mí atender este asunto, pero es normal, estamos en vísperas de elecciones porque en un año menos van a haber elecciones presidenciales, va a haber la elección presidencial, se va a realizar la elección presidencial y es normal pues que se eleve la temperatura y haya nerviosismos. Entonces, se dan acusaciones, pero no creo que haya ningún problema, porque ya todos los partidos, estaba yo viendo que el bloque conservador, aunque lo anunciaron desde hace más de un mes,
ya van a presentar sus reglas para elegir a su representante. Y ellos abiertamente hablan de elegir a candidato. En el caso de Morena, es la elección de quien va a ser el coordinador para la defensa de la transformación que se ha iniciado, a quien le voy a entregar la estafeta, pero desde septiembre, no el gobierno, porque yo concluyo mi mandato en septiembre del año próximo, pero soy al mismo tiempo, sin que yo abandone mis funciones como gobernante, dirigente del proceso de transformación. Y eso es lo que se va a resolver. ¿Quién va a recibir la estafeta para que yo tenga pues libertad completa y utilice el último año para concluir las obras y terminar el gobierno? En el caso del bloque conservador están hablando de los procesos para elegir o las reglas para elegir a sus candidatos, y se han venido demorando porque parece que no se ponen de acuerdo. Ya les dije que si deciden hacerlo por encuesta y copiarnos, no les vamos a cobrar derechos de autor, o sea que se les concede la licencia. Pero andan en eso. Ellos sí violarían la ley. ¿Mande? Ellos sí violarían la ley. No, yo creo que es un proceso que tienen que llevar a cabo todos los partidos sin violar la ley, y ya lo están haciendo todos. Claro, hay quienes quieren ganar en la mesa, quieren descalificar para ver si ganan. Lo que me hicieron cuando el desafuero, eso es muy común, es una costumbre del conservadurismo, como tienen el control del Poder Judicial, pues se les hizo fácil. A ver, violó un amparo porque construyó un camino para comunicar un hospital a un hospital en Santa Fe. Creo que había un organismo autónomo del gobierno. Coret. No, se llamaba el que administraba lo de Santa Fe. Y ahí se gestó este asunto. Ya me voy a acordar. Era un fideicomiso. Y como ese fideicomiso pertenecía al gobierno de la ciudad y yo era el jefe de gobierno, luego entonces yo era el responsable. Entonces arman con la Procuraduría y con la complicidad
de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros, un juicio de desafuero. Y me desaforaron, porque lo que querían era que mi nombre no apareciera en la boleta en el 2006. Nada más que el pueblo es mucha pieza. Y me defendieron y hubieron grandes manifestaciones para los jóvenes, porque esto fue en el 2003, 2004, hubieron manifestaciones de más de 1 millón de personas. Estábamos en el Zócalo y todavía había contingentes en el Ángel. Entonces tuvieron que dar marcha atrás, pero se habían puesto de acuerdo PRI y PAN. El coordinador era Chaufet del PRI y no sé quién del PAN, y el dirigente del Congreso, de la Cámara de Diputados, era Manlio Fabio Beltrón. Entonces, cuando tienen que dar marcha atrás, hay una expresión que ya en una ocasión la mencioné aquí, de Chaufet, como parte de la picaresca, ¿no?, de la política tradicional. Dijo: se nos rajó Fox. Entonces, siempre apuestan a eso, ¿no? Pero no solo en México, en Estados Unidos ahora están apostando a que no participe el expresidente Trump y también el expresidente Biden, porque hay denuncias en los dos casos. Allá, a diferencia de México, pueden participar, no se los impide la ley, aunque estén sometidos a proceso. En México lo que querían era someterme a proceso para que ya no pudiera ser candidato. Y eso pues siempre es así. Quieren descontar un poco lo que hicieron los de el Consejo del INE cuando de manera arbitraria, abusiva, sin fundamento, por consigna, eliminaron las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de el maestro Raúl Morón en Michoacán. Así es. Supuestamente porque no habían comprobado gastos de 30 mil pesos, 19 mil pesos, y esto en complicidad también con el Tribunal Electoral, porque se fue al tribunal y el tribunal inicialmente dijo: es un exceso, ¿cómo quitarle una candidatura? Y luego que ya los habían puesto de acuerdo a los del tribunal, regresa al tribunal el asunto y ya decide quitarle las candidaturas. Primero, su resolución era
que era excesiva la decisión, ¿no?, de quitarle las candidaturas. Y después ellos confirman el quitarle las candidaturas. Es muy antidemocrático. ¿Por qué no le dejan al pueblo que decida? ¿Por qué quieren descontar con excusas, leguleyas, a quienes consideran que son sus adversarios y que les pueden ganar? En todos los casos. ¿Quién manda en la democracia? Pues el pueblo. Y así han habido muchas injusticias, pero ya son otros tiempos, completamente distintos, y no creo que suceda nada. Por eso también aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado primero al Zócalo, primero de julio, para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Están invitados todos, nada más que cero politiquería. Todos como ciudadanos, nada más no van a estar, desde luego, en el… Estar en templete. ¿Cómo se llama? Templete. Como ahí nada más el gabinete. Pero si quieren ir como ciudadanos, adelante. Más que, sobre todo me dirijo a los simpatizantes, militantes de la transformación, que son muy responsables, y también a los que están participando. No vayan a salir con aplausos y este sí, este no. Ya va a votar, gasto de eso. Sí, vale más porque que se entienda. O sea, nosotros luchamos por ideales, o sea, luchamos por principios, no luchamos por cargos. Entonces, lo que vamos a conmemorar es de que se está llevando a cabo una transformación profunda. Estamos arrancando de raíz la corrupción en el país, en México. Es una transformación como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución, con el distintivo de que lo estamos haciendo desde abajo, con todos y de manera pacífica, pero con mucha profundidad. Es un momento histórico. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué
tenemos que celebrar, porque se triunfó con el apoyo del pueblo y no se le ha quedado mal al pueblo. No le hemos fallado al pueblo. La mayoría de los mexicanos apoya la transformación. ¿Y por qué la mayoría de los mexicanos apoya la transformación? Porque hicimos un compromiso con el pueblo de que su gobierno iba a atender a todos, iba a respetar a todos, pero se le iba a dar preferencia a los pobres, a los más necesitados. Y eso es lo que se ha venido logrando. Y también se dijo que íbamos a desterrar la corrupción y lo venimos haciendo. Y por eso tenemos finanzas públicas sanas y por eso tenemos una economía sólida. Por eso hay empleos, hay oportunidades de trabajo, por eso ha aumentado el salario como no sucedía en décadas. Por eso ha habido progreso, se han beneficiado comerciantes, empresarios y lo más importante de todo, hay paz con justicia y hay tranquilidad social en nuestro país, hay estabilidad política, hay gobernabilidad y pues la gente lo percibe, está contenta, hay alegría. Los que andan de mal humor son pocos y además también se han portado a la altura de las circunstancias, no pasan de denuncias, ¿no?, que hasta ayudan porque nos facilitan el trabajo, ¿no? Además, como pensaban que iba a ser como antes y están en el terreno de lo desconocido, frente a los reacomodos, no saben qué hacer y se enojan y se calientan, se les olvida de que hay que tener el corazón caliente, pero la cabeza fría. Y les empieza a salir su clasismo, su racismo. Todo lo que escondían de manera hipócrita, porque esa es la doctrina de la derecha en México y en el mundo. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Ven, por ejemplo, a ver la portada del Reforma de hoy. Fíjense esto. Y es el boletín, ¿no?, del conservadurismo. Es un pasquín. Pero estaba mejor el Alarma. Miren esto. Entra en emergencia el sistema eléctrico. ¿Es sensacionalista la nota o no? Pero miren, abajo. Seguramente. Pero esta es parte de la desesperación. Entra en emergencia el sistema eléctrico. Y miren. Y muertes. El SENACE es el que dice que entró en estado operativo de alerta, el Centro Nacional de Control de Energía. Ajá, pero ¿qué le respondería al SENACE? Que no hay ningún problema, que ellos lo saben.
O sea, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones. Entonces, sí, si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo, entonces, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema. ¿El SENACE? Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva, o sea, y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada. ¿Está garantizado? Claro, sin problema. Pero yo a lo que voy es esto, porque esto no es información. Esto no es periodismo en sentido estricto, esto es manipulación, porque este periódico representa a el grupo conservador, reaccionario de este país, y tiene muchísimos lectores, muchos, pero nos ayudan bastante porque nos dan la oportunidad de mostrar cómo exageran y cómo mienten. Y aunque parece increíble, hay millones de mexicanos, bueno, no todos tienen oportunidad de leer este periódico, ¿no? Pero los que lo leen, sí, le creen. O sea, porque es un asunto del pensamiento conservador. Ya no hay mucho que hacer con ellos. Es un sector de clase media, aspiracionista, bastante desinformado, muy manipulable, aunque se creen que tienen mayores niveles académicos y pueden ser hasta doctores intelectuales. Pero están muy desinformados y además son muy conservadores, muy reaccionarios. Entonces ya no hay nada que hacer ahí. Solo, como siempre lo he dicho, con los jóvenes, solamente con los jóvenes. Ninguno. En el norte del país se han registrado. Nada. Huetamo, Michoacán, lleva 4 días sin luz. No, ha sido una situación generalizada, pues. A ver, Guantánamo. No es Guantánamo. Huetamo, que en la tierra caliente, de Michoacán. Sí, es el caso de los muertos. Les voy a mostrar una gráfica de los que han fallecido por el calor. Esta es la Secretaría de Salud. 8 en junio, que es el mes de más calor, cuando empezamos,
Uno. O sea, ¿ocho en todo el año? ¿Eh? ¿Ocho en todo el año? Ocho en todo el año. Pero miren lo que pasó el año pasado. Y en el 20, 37 fallecidos por golpes de calor. Bueno, de acuerdo a las estadísticas de salud, 33, 42, estos son los casos registrados y estos son los fallecidos. Entonces, sí hay una tendencia amarillista, alarmista, con propósitos politiqueros. Es que los dueños del Reforma, los señores Junco, pues son como empleados del Grupo Monterrey. Y salinistas de corazón. Cuando se creó el Reforma fue en el gobierno de Salinas. ¿Y cómo no van a estar molestos si, por ejemplo, ayer se dio a conocer que el abogado de Salinas, el abogado más cercano a Salinas, Juan Collado, le pagó a Salinas, ¿no?, su cuenta en un restaurante en España, un hotel, que por cierto dice Madrazo que no tiene nada que ver con los departamentos de Miami que le compró Juan Collado, pero la información la dio El País, pero ni siquiera El País, la fuente es la policía de Andorra. Andorra. La policía de Andorra, el expediente. Y lo que hablábamos ayer, independientemente de eso, que pues ya es sabido, desde cuando Juan Collado es el abogado más cercano a Salinas, pues lo menos desde hace 20 años. Pero ya eso es conocido, ahora sí que no es nota. Lo que me importa destacar es cómo los medios no informan, sino manipulan. No tenemos, y siempre voy a decir, hay honrosas excepciones, pero la mayoría de los medios convencionales están alineados al servicio de potentados, al servicio de los grupos que antes mandaban en México, que se sentían los dueños de México. El Reforma, pues, es un boletín al servicio de esos grupos. Y así las estaciones de radio y televisión y todo, con honrosas excepciones. Es importante combatir toda esta manipulación, porque si no,
nos va a pasar lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. Aquí veíamos lo que sucede en Estados Unidos, una gran manipulación de los medios, de todos, los más famosos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal y las cadenas de radio, de televisión. Pero miren lo que logran. Pon la encuesta de nuevo de lo que piensa el ciudadano de Estados Unidos sobre los migrantes. ¿Qué piensan? De que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos. Y es la opinión mayoritaria. Entonces, imagínense el daño que causa la manipulación informativa. ¿Cuándo se va a revertir eso? Yo por eso ofrezco disculpas, ¿no?, a los dueños de los medios de información o manipulación en México, pero estoy haciendo mi trabajo y es en beneficio de todos, porque ya se estaban llegando a excesos. Nada más recordemos de que los medios de información de manipulación hicieron toda una campaña para imponer a un presidente de México. Que lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra. ¿Cuál de los dos? Con publicidad. Bueno, a uno lo impusieron con guerra sucia en contra de nosotros. Acuérdense, ¿quién hizo el conteo o quién transmitió el conteo en la elección del 2006? Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Denise, no la Merkel, y había otro, eran los que estaban en transmisión nacional. No. Loret, ¿no? Loret, creo. Loret. Ellos eran los jueces. ¿Qué iban ellos a hacer? Jugaron ese rol en el fraude del 2006. Y pues no queremos eso. Queremos que no se manipule a la gente, y el que quiera seguirles creyendo y les guste que los manipulen, porque pues no nos ven a nosotros con buenos ojos, pues está en libertad, ¿no? Que siga su camino. Ahí la lleva, que sigan leyendo el Reforma y que sigan escuchando a Ciro y a López Dóriga y a Loret. O sea, somos libres, pero tenemos también la obligación de decir, a ver, esto no es cierto.
¿No tienes la encuesta? Sí, llegan a situarse los medios. Yo recuerdo que Emilio Azcárraga, papá, decía que Televisa estaba al servicio del presidente. Creo que utilizó la expresión. Un soldado del PRI. Un soldado del presidente. Pasó el tiempo y eso llegó a invertirse. De repente, el presidente quedó subordinado a los medios, no solo a Televisa. Era un rehén de los medios y sobre todo de el poder económico. Por eso no voy a olvidar nunca esa recomendación que me hizo el migrante en San Quintín, un maestro poblano que se fue a San Quintín, Baja California, que terminando un acto en la campaña, me buscó hasta que llegó conmigo, porque estaba yo saludando a la gente. Quiero hablar, quiero decirle que así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea un gobierno al servicio de una minoría. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero miren esto, un país con una población con este nivel de conocimiento sobre las cosas. Audio, audio. ¡39% de los estadounidenses piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados! Ya cuando se llega a estos niveles, ya es muy difícil cambiar esta opinión. Y esto, ¿quién lo creó? Los medios de manipulación. Pero esto está todavía peor porque ellos han tomado de bandera este tema. 60% de los ciudadanos republicanos, o sea, del Partido Republicano, los que simpatizan con el Partido Republicano, piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Imagínense el daño de la manipulación. Entonces, sí, esta es la realidad. 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Sí, pero esto no les reditúa políticamente. Lo que les reditúa
en términos politiqueros, porque siempre también hay que separar, ¿no? Así como se debe de separar información con manipulación, separar política de politiquería y separar oligarquía de democracia. El tema básico es cómo se manipula, cómo las campañas mediáticas, bueno, nosotros lo padecimos. En México tenemos la fortuna de que nuestro pueblo es muy listo, es un pueblo muy avispado y muy precavido. No se traga todo. Tan es así que en el 2006, a pesar de toda la campaña de desprestigio, de que yo era un peligro para México, y del bombardeo de todos los medios para imponer a Calderón, aún con todo, tuvieron que robarse la elección, porque la gente votó por nosotros. Y yo calculo que ganamos como con 5 millones de votos de ventaja. No les alcanzó y tuvieron que rellenar urnas y falsificar actas. Nada más piensen, supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo gané en 16. Nada más que en los estados donde yo gané hay más gente, hay más población. Gané en la Ciudad de México, gané en el Estado de México, gané en Veracruz, los tres estados más grandes. Ah, pero un fervor cívico en los estados donde ganó Calderón, que salieron a votar masivamente. Por eso también México es especial, porque no deja fácilmente, su pueblo no se deja fácilmente manipular. Esto pasó con el desafuero, todo el aparato encima, todo el aparato, todos los medios. Y la gente me sacó a flote, como siempre. Por eso, ¿qué voy a estar yo pensando que vamos a transformar a México con el apoyo de los potentados? ¿Que vamos a transformar a México con el apoyo de los políticos corruptos? ¿Que vamos a transformar a México con los comentaristas de radio famosos que se han vuelto inmensamente ricos? ¿Qué voy a estar pensando yo que vamos a transformar a México con el apoyo de Krause, de Aguilar Camín? No, México se está transformando con el apoyo del pueblo raso. Y esa es la enseñanza mayor. Pero los medios, no. Honrosas excepciones. Todos en contra. Todos. Vean el Reforma. Todos en contra.
Y afortunadamente vamos bien y por eso vamos a conmemorar. Aquí hay un asunto que quiero también aprovechar para aclarar. Lo de la foto con el finado presidente Chávez. Decir que yo nunca lo vi, pero lo respeto. Como respeto a todos los dirigentes. Porque no es decir, era malísimo. La política no es maniquea, no es de buenos y malos, tiene que ver con circunstancias. No lo vi, nunca hablé con él, pero no le voy a faltar el respeto. Menos si he finado. Eso también que quede claro. Y cada quien tiene su conciencia tranquila. Sí, estos conservadores reaccionarios, clasistas, racistas y sobre todo muy corruptos, porque son muy sinvergüenzas, inician una campaña en contra de alguien y creen que con eso, ¿no?, desprestigian. O, por ejemplo, esto, el INE no se toca. Y ya, el INE no se toca. ¿Cómo no lo voy a tocar? Si yo lo padecí. ¿Saben que en el 2006, quién era el presidente del INE? Carlos Ugalde. ¿Quién lo propuso? El Bester Gordillo. Y recibía las órdenes del Bester Gordillo. El encargado de organizar las elecciones, otro responsable, representante del Bester Gordillo, quien contrató el sistema de cómputo. El hermano de la esposa de Felipe Calderón, el cuñado del candidato y del Brando Zavala. ¿Saben qué hizo Hildebrando Zavala? Como en un debate lo denuncié de que recibía negocios, contratos del gobierno. Me demandó y como tenía todas las pruebas, de repente retiró la demanda. ¿Ustedes creen que salió la nota en donde retiró la demanda? Nadie lo supo y menos se supo. A ver, ¿quién dijo? A ver, el Reforma. El proceso. ¿Quién dijo que una vez que se impone a Calderón mediante el fraude y Desbrando le vende las acciones de su empresa a Carlos Slim? ¿Quién los dio a conocer? Y así, muchísimas cosas. Entonces, estamos viviendo tiempos muy interesantes, muy importantes.
A ver, ya. Continuando, bueno, ya, digamos, la última rápida y también la petición. Continuando precisamente con el INE, pues se da a conocer a través de medios de comunicación que 5 exfuncionarios de alto nivel del INE, encabezados incluso por un viejo conocido, Edmundo Jacobo Molina, pues fundaron un despacho especializado en litigio electoral. Esta empresa se llama Pente Más Soluciones y pues precisamente sus impulsores forman parte de esta, de esta estructura fuerte de los altos niveles del INE. Bueno, pues ya tiene por el otro lado el despacho que está en contra de todos los proyectos de la 4T y ahora sale este despacho que, digamos, está haciendo el Dream Team para, en este caso, pues sí, ya de una abierta confrontación con la Cuarta Transformación. ¿Cuál es su postura precisamente o su opinión referente a este Dream Team que se está haciendo? Y bueno, en lo que es la petición ciudadana, hace unas semanas le hacíamos llegar el sentir del pueblo tabasqueño en el sentido de levantar un monumento a Dora María, la Chaparrita de Oro, en Tabasco. No sé si ya le han informado algunos avances de esta petición, si ha habido buena respuesta. Ya me dijo el gobernador que se está trabajando sobre eso y yo lo veo muy bien y lo apoyo. Estoy de acuerdo con esa iniciativa de el Tabasco Hoy. ¿Y del Dream Team de opositor que se está formando? Pero, de todo. Es lo mismo, es lo que estamos hablando en los medios, los abogados, ¿no?, del bloque conservador, estos expertos en cuestiones electorales, expertos en fraudes electorales. Hay que tener cuidado nada más y apoyarse en el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y no andar titubeando. Hay que anclarse en los ideales, en los principios. La política, sí, en efecto, es el equilibrio entre principios y eficacia. Pero cuando hay que optar entre eficacia y principios, no hay que pensarlo, son los principios. Eso es lo mismo de la disyuntiva entre derecho y justicia. Es justicia. Ese es el fin último. Lo otro es el medio. Pero lo que hay que buscar es la justicia y lo que hay que buscar es mantener principios. Entonces, no preocuparse de nada y tenerle confianza al pueblo. La voz del pueblo es la voz. Y ya. Bueno, vamos con los tres. Pero que sea 11 días. Sí. ¿Ah? Son 15 días, pero bueno, yo llevaba adelante más de mes y medio. Buenos días, presidente Ramón Flores del Centinela Informa and the Humanoid de Inglaterra. Muy buenos días también a la encargada del Quién es quién en las mentiras de Liz Vilchis. Presidente, diputados de su partido en la Ciudad de México aprobaron una iniciativa y se modificó la ley de establecimientos mercantiles para que puedan abrir antros con table dance y bailes eróticos. Claudia Ivón Sánchez Mayorga pasó 9 años en la cárcel indebidamente y fue torturada. El INDEP tiene las pocas cosas que le quitó la Procuraduría General de la República, Claudia. En 2013, ¿está usted de acuerdo que se las entreguen y que haya una reparación del daño, ya que CONAPREP y
o Alejandro Salinas, perdón, Alejandro Salinas, Alejandro Encinas no la ha atendido. Claudia es licenciada en administración y tiene también maestría en educación con sus cédulas profesionales, y a pesar de su instrucción para que la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, la recibiera, pues no la recibió para que Claudia trabaje en la SEP con un salario justo a su perfil. La pregunta, presidente, nosotros le solicitamos al INAI, quisiéramos saber cuántas personas todavía están en la cárcel por beneficio de la explotación ajena o trata, y cuántas extranjeras trabajan en ese medio, porque, repito, aquí en la Ciudad de México los diputados de Morena aprobaron una iniciativa y se modificó la ley de establecimientos mercantiles para que puedan abrir antros con table dance y bailes eróticos. ¿Está usted de acuerdo con esta medida que tomaron los diputados de Morena local? No tengo conocimiento, ¿no?, de qué se trata, pero pues ahora vamos a pedir a Rosa Isela que nos informe. Va a estar con nosotros Rosa Isela el martes. Ah, no, Rosa Isela sí, pero usted instruyó que la secretaria de Educación Pública recibiera a Claudia Ivón, pero no la recibió. Ah, la va a recibir. Okay. Sí, me comprometo a eso. Y que Rosa Isela nos dé una explicación de qué se trata, ¿no?, sobre esta iniciativa. ¿Ya se aprobó? Sí, ya se aprobó esta iniciativa en la Cámara de Diputados local de la Ciudad de México. Sí, pues que ella nos dé su punto de vista. Ok. Presidente, el 9 de febrero, aquí también cuando le preguntamos, se alertó al contralor de la Sedena que se daría otro contrato a Grupo Andrade con sobreprecios, y el 15 de febrero por cuarta vez usted ordenó que se investigara a Grupo Andrade. Le informo, presidente, ya se operó la compra de 3,000 patrullas con anexos direccionados y prácticas monopólicas con un sobreprecio de 1,295 millones de pesos. Grupo Andrade evadió pagar todas las tenencias y verificaciones del 2018 a la fecha de más de 5,000 patrullas que rentó y que no son propiedad del Estado. Por la corrupción de Grupo Andrade, el nuevo oficial mayor de la Policía Capitalina ya le solicitó todas las tenencias pagadas y los pedimentos de importación. Además, le aplicó un descuento del 25% en todos sus contratos y 300 vehículos gratis. ¿Qué opina, presidente? Aparte de que ignoran sus instrucciones, Grupo Andrade pagó para que la Procuraduría Fiscal Federal investigara presuntamente al que ellos piensan que es mi fuente. Lo están hostigando, no es mi fuente, de una vez aquí lo aclaro, esta persona, y han estado publicando pues videos en YouTube, publicando información en distintos medios para atacar a esa persona, cuando esa persona ni tan siquiera es mi fuente. Pero bueno, también le pregunto, ¿qué hará el oficial mayor de la Sedena, los secretarios de Estado o su familia, presidente, si Grupo Andrade compra investigaciones bancarias para intimidarlos a los que ordenan que se le investigue? Recuerda que pues la información no se espía. Recuerda que ordenó que el titular del SAT Aduanas informara la fecha que entraron a México de Canadá las patrullas de Grupo Andrade con el monto declarado del vehículo y su equipo el SAT, pero lo ignoró. ¿Está usted de acuerdo que la Auditoría Superior y Roberto Salcedo Aquino audite todos los contratos de Grupo Andrade que el SAT y la Procuraduría Fiscal con la UIF, con COFESE, investiguen la evasión fiscal, lavado de dinero y prácticas monopólicas en colusión de empresas con funcionarios en corrupción en la Fiscalía General de la República, todo más el fraude procesal y falsedad en declaraciones ante el MP que los encubrió en la Fiscalía Capitalina? También aquí le voy a revelar algo, porque nosotros estamos en una investigación. Aquí le entrego también los documentos y otro contrato de 100 millones de pesos donde ya relacionamos al cártel inmobiliario con la renta sobre precio de patrullas, porque al hermano de Cristian von Roerich, Fernando von Roerich, es el hermano en Coyoacán, y el contralor capitalino Juan José Serrano siguen encubriendo todo y a todos, pese a que la jefa de gobierno ya está enterada. También le llevamos esa información. En cuanto a sus instrucciones de que nos recibieran y se investiga el Grupo Andrade, la Fiscalía General de la República, la UIF, la SAP, perdón, el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, COFESE, Procuraduría Fiscal, al día de hoy no se cumplió. Con los problemas de inseguridad en el país, ¿usted está de acuerdo que Grupo Andrade se siga robando el dinero para seguridad? Y a Rosa Isela ya se le informó al respecto hace unos días, también a la secretaria le mandamos los documentos. Presidente,
se le puede, nos podría recibir estas instancias para que le podamos entregar. Ahorita le voy a entregar los documentos donde ya relacionamos lo que es el cártel inmobiliario con la renta sobre precio de patrullas. Aquí lo firmó Fernando von Roerich. Sí, mira, es tan importante lo que estás planteando que vamos a ventilarlo aquí. Y Grupo Andrade también es dueño del periódico El Heraldo, que todos los días, presidente, le golpetea uno pero y otra eso vez. No importa, no, eso no, ya estoy acostumbrado. No, vamos a ventilar el caso. Okay. Vamos a ventilarlo. Porque cuando lo planteaste, yo pedí un informe y me dijeron de que no había ninguna irregularidad, que incluso lo que había era una campaña de quienes no habían obtenido el contrato. Sí, ganado la licitación. Sí, quienes no habían ganado la licitación se quedaron molestos y estaban levantando falsos, ¿no?, en contra de esta empresa. Eso fue lo que me plantearon. Entonces, vamos a traerlo aquí y que venga el secretario de la Función Pública. ¿Puedo venir ese día? Sí, sí. Y que venga Rosa Isela. Okay. Sí. Y que esté también, porque creo que las patrullas se adquirieron para la Guardia Nacional, ¿no? Sí, también para la Guardia Nacional. Bueno, que venga el comandante de la Guardia Nacional. Que vengan los tres. ¿García Harfuch? No, es que este es a nivel federal. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Bueno, la semana que viene. Ok. Y entrégale todo. Ok, ahorita le entrego todo. Para que se haga un informe aquí. Sí, aquí le traigo la firma de Fernando von Roerich. O sea, él firmó el contrato. Por eso se relaciona el cártel inmobiliario con el cártel, bueno, con la renta sobre precio de patrullas. Ahorita le voy a entregar el contrato. Sí, pero lo que nos importa. Sí. Bueno, todo, pero más es aclarar. Sí, lo de las lo patrullas. Que tiene que ver con el gobierno federal. Ok. Presidente, ya por último, la última vez que también le preguntamos, le hicimos un planteamiento sobre que mucha gente nos ha ido a ver al canal del Centinela Informa, donde pedían que se pusiera una mesa de atención para todas las personas que han sido víctimas de despojo a nivel nacional. Le repetía yo que Claudia Sheinbaum, la anterior jefa de gobierno, ya había puesto una mesa de atención aquí en la Ciudad de México. También el gobernador de Sonora, Durazo, había puesto una mesa de atención y usted me dijo que le iba a decir a su consejería jurídica si podían poner una mesa de atención. Quisiéramos saber cómo va eso, si van a poner la mesa de atención para que la gente que ha sido víctima del despojo, porque ojo con lo que voy a decir, presidente, el PAN, el Partido Acción Nacional está involucrado en la mayoría de los despojos a nivel nacional del cártel inmobiliario. Entonces, estaríamos hablando a lo mejor del mayor robo en la historia. Ya no hablemos del Fobaproa, no hablemos de los demás robos. Este sería uno de los robos más grandes a nivel nacional, presidente. Saber qué le han dicho, si sí se va a poner la mesa de atención o no, presidente. Sí, vamos viendo eso. Miren, no es que actuemos con complicidad. Lo cierto es que en el último periodo de gobierno, lo que llamamos el periodo neoliberal, en los últimos 36 años, desde el 83 hasta finales del 2018, se llevó a cabo el saqueo más grande en la historia de México. Saquearon por completo al país. Se trasladaron bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros, como nunca. Por eso este país es eh,
excepcional y está bendecido. Primero, que tiene muchos recursos. Yo les comentaba que cuando entré, me dijo un alto funcionario de los que se iban, que si cómo le iba a hacer para sacar adelante a México. Y le contesté, con lo que nos dejaron. Y así fue, al final. Como es un país tan rico en recursos naturales y lo han saqueado muchísimo, pero no terminaron de llevárselo todo. Y con lo que dejaron, con eso, México está renaciendo y se está colocando en los primeros sitios en cuanto a desarrollo económico, social, político. Eso por un lado. Y lo otro, que tiene todavía más peso, es la diversidad cultural de México. Nuestras culturas, es lo que siempre nos ha salvado. Eso no lo tienen en otros países. O sea, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, lo que viene del México profundo. Entonces, cuando me dices, a ver, pongamos una mesa para registrar los saqueos, ¿no? Pues tenemos que fijar reglas, porque ¿cómo reparamos el daño del saqueo del Fobaproa? ¿Cómo reparamos el daño del saqueo en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, el saqueo en Hacienda, en la Banca de Desarrollo, el saqueo en las obras públicas, el saqueo en los contratos leoninos? No terminaríamos. Solo en el sexenio pasado, imagínense, el saqueo en el contrato de los gasoductos, al extremo de que además de pagar tarifas elevadísimas por el transporte del gas, los tubos a los 20 años no pasaban al gobierno, sino le quedaban a la empresa que había obtenido el contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Lo de los reclusorios, lo mismo, a los 20 años se les pagaba por reclusos no atendidos porque estaban vacíos, sino como lo establecía el contrato, como si estuviesen llenos. Y a los 20 años los reclusorios les quedaban a las empresas después de la ordeña excesiva. El saqueo en la compra de las medicinas, el saqueo en el mantenimiento de las carreteras. Imagínense,
firman contratos y se le encarga a una empresa el mantenimiento de la carretera de México a Querétaro. Y hay que estarle pagando. Si hacen el mantenimiento, pues bien. Y si no lo hacen, y lo otro es que los costos de mantenimiento elevadísimos. Imagínense los contratos de hospitales con empresas o contratistas. $100-200 millones al año por el servicio de estos hospitales. Bueno, ¿y quiénes eran todos esos? Pues casi los mismos que estaban metidos en todo. Nada más que los conservadores se enojan si yo recuerdo esto, ¿no? Bueno, en todos los casos, ¿qué hicimos? Pues llegamos a arreglos, no nos fuimos a los pleitos, no expropiamos, los llamamos. A ver, todavía no terminamos porque nos queda lo de los hospitales. Estamos en eso. 9 hospitales, 3 del Seguro, 3 del ISSSTE y 3 de Salud. Entonces, a ver, bájenle. Si no, nos vamos al juicio. Afortunadamente, se ha llegado a acuerdos. En el caso de los gasoductos, bajaron la tarifa. En el caso de los reclusorios, nos ahorramos nada más 2 años, 10,000 millones de pesos. En el caso de los mantenimientos de caminos, un poco más de 1,000 millones al año, que son los que estamos destinando para la construcción de los caminos en la montaña de Guerrero. Con la compra de medicinas, 40,000 millones de pesos nos ahorramos. Valió la pena aguantar toda la lanzada, ¿no?, de los medios que estaban involucrados en el negocio de la venta de medicinas al gobierno. Y ahora con lo de los hospitales también vamos a ahorrar. Pero regresando a lo tuyo, hay que ver, bueno, en lo agrario, por ejemplo, o en lo laboral. Imagínense que ahora hay ejidatarios que son de los más ricos de México, que compraron miles de hectáreas ejidales, porque Salinas, y esto para los jóvenes, reformó el artículo 27 de la Constitución y puso las tierras ejidales al mercado. Antes no se podían vender las tierras ejidales, y a partir de esa reforma se privatizó el ejido y empezaron a comprar y a comprar y a comprar, y hay quienes tienen miles de hectáreas ejidales. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí?
¿Y a cuántos despidieron, despojaron? ¿Saben dónde tenemos una deuda? Enorme en lo social con los migrantes. Desde luego la deuda mayor es con los indígenas de México, pero también los migrantes, porque se tienen que ir, se van por necesidad, porque aquí no había posibilidad de trabajo. Y allá salen adelante, arriesgándolo todo, y ahora nos están apoyando, mandan a sus familias. Este año van a sumar más de 60 mil millones de dólares. Por eso son héroes, heroínas. Así ha salido adelante México. Entonces, sí, vamos a ver lo de la mesa. A ver, estamos reparando daños, nada más que en la medida de nuestras posibilidades. Hay casos en donde fueron despojados de tierras y se está llegando a arreglos y se les está apoyando. Por ejemplo, les quitaron como 80 mil hectáreas a los yaquis y ya les hemos entregado, creo que 30 mil hectáreas se les han devuelto. Les estamos haciendo un distrito de riego. Hay un plan para la justicia a los pueblos yaquis. Y así en Oaxaca estamos resolviendo también muchos problemas agrarios, todos de ese tiempo. Vamos a seguir avanzando hasta donde podamos. Y también decirle a la gente que pues la transformación va a continuar, porque hay quienes piensan que es ahora, ¿no?, que se puede hacer justicia y que después ya no. Eso no es válido, no es cierto. La transformación va a continuar y es muy seguro de que va a haber continuidad, con cambio, porque cada quien tiene su estilo, pero va a haber continuidad en la transformación. Ellos no quieren reparación del daño. Como han sido víctimas del despojo, el único problema que ellos tienen es con el Poder Judicial, porque los jueces son los que a ellos les han negado la justicia, porque el modus operandi es una triangulación. Un ejemplo, yo tengo un terreno en Oaxaca, me despojan de mi terreno en Oaxaca, con el juez, o sea, haciendo una compraventa en Puebla, pero alguien que es del Estado de México. Sí. Entonces, ese es el problema, pero no quieren reparación del daño, quieren únicamente que se les haga justicia, porque el Poder Judicial está abusando de ellos. Sí, sí, pero son muchos casos. O sea, por ejemplo, hablábamos de Oaxaca. La Suprema Corte, la instancia superior del Poder Judicial que tiene que ver con lo agrario, resuelve en un conflicto de límites de 10 mil hectáreas de que le corresponden a Sola de Vega y no a San Vicente Coatlán, 10 mil hectáreas. Han habido muertos, pero lamentablemente muchos. Y resuelven. ¿Por qué? Dicen los de Coatlán. Bueno, porque hubo influencias
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar resolver el problema conciliando con las dos partes, llegando a un acuerdo. Pero así hay muchos. Bueno, había un problema de límites entre Chiapas y Oaxaca. Resuelve la Corte en límites y le quitan una franja a Chiapas considerable, que comprende más de 3 municipios. Eso la Corte. Afortunadamente, ya se pusieron de acuerdo los gobernadores, están conciliando, y nosotros lo que les estamos planteando es: vamos a que toda esa franja, que son pues miles de hectáreas, las dejemos como reserva y se aplique el programa Sembrando Vida, y que sea una reserva federal. Pero ahí se está arreglando y ahí vamos avanzando. Pero son muchos casos de todo tipo. Entonces, sí vamos a abrir una mesa en donde hay más injusticias. Por ejemplo, no se sabe mucho, pero estamos llevando a cabo el rescate de los mineros de Pasta de Concho. Vamos avanzando, nada más que es muy complejo. Se contrató una empresa, falló, tuvimos que buscar otra que está trabajando bien, de acuerdo a lo que me informan, y estamos pensando que vamos a llegar al sitio en los primeros meses del año próximo. La otra mina de Sabina, Piñamarete, se está avanzando también mucho y esperemos que en agosto, antes de agosto, ya lleguemos a las galerías donde pensamos que están los mineros. ¿Qué hicieron en el caso de Pasta de Concho? Pues dijeron: no hay condiciones, y no atendieron a la gente. Nosotros ya les ayudamos a todos los familiares, a todos recibieron su indemnización. Esa es justicia, y eso viene de tiempo atrás, ¿no? Y además nos comprometimos a rescatar a los mineros, y lo estamos haciendo. Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con reparar en daños, enderezar entuertos, terminar obras inconclusas, por ejemplo, también para variar en el Reforma, ¿no? Sacaron ahí una nota falsa de que no íbamos a terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México. No ponen de que ese tren lo heredamos. No, somos nosotros. Pues muy buena noticia para la gente del Estado de México y de la Ciudad de México. Vamos a terminar el tren. En diciembre terminamos la obra civil y empieza a operar
en el primer trimestre del año próximo. El tren Toluca, Ciudad de México. Es más, vamos a inaugurar ya un tramo hasta Lerma. A principios de septiembre lo vamos a inaugurar. Y pues eso se heredó y lo vamos a terminar, y muchas cosas que quedaron inconclusas se están terminando. Y ya vámonos a desayunar. Les doy una nota, te quedas tú y tú, dos, ya. Es que si no, no desayunamos. Torta de chilaquil. Ya saben que la torta de chilaquil, dame una carpeta de favor de la Secretaría de la Defensa, de las de hoy. A ver si me consigues una carpeta. De la Secretaría de Defensa, de las carpetas que me dio hoy el general. Les decía yo de las tortas de chilaquiles. O una guajolota. Pero ya es la hora. Ya es la hora. No nos podemos traspasar. ¿Ah? Ayer dejó un nombramiento pendiente, dijo que hoy no va. Ah, sí. Ahorita me van a traer el dato. Pero sí se quedan ustedes para que para mañana. Ya está. ¿Qué pasó con Sembrando Vida? Gracias. En Centroamérica, presidente, hicimos varios periodistas un recorrido por las zonas en las que se aplica este programa y vemos que hay un retraso importante, salvo en dos países que se ha logrado completar. Quisiera preguntarle justamente, ¿a qué se debe el retraso de Sembrando Vida en Centroamérica, presidente? No hay retraso. Mejor les entrego la última evaluación que hicimos. Sí, y luego yo te respondo. No, pero primero que conozcan cómo vamos. Sí, de hecho, presidente, hicimos recorridos justamente por estos países. Somos un grupo de periodistas de cuatro países. Se fueron justamente a las parcelas a platicar con los campesinos, sí, y todo. Y pues mire, solamente se ha logrado implementar plenamente en El Salvador y en Honduras. En los demás, incluso la MECCID reconoce que hay un retraso, pues por varios factores, entre ellos, por ejemplo, la pandemia, que pues complicó un poquito los trabajos, pero también no se ha llegado, por ejemplo, al número de beneficiarios que correspondían o que ustedes tenían planteados, que eran 10,000 en cada país, y después se acuerda que acordaron duplicarlos. Pues digamos que los números no están de su lado, presidente. Y luego también, por ejemplo, en el asunto de migración, los campesinos ven muy bien este programa, pero es insuficiente para frenar. Tenemos datos, presidente. Por ejemplo, en Honduras, en 2019, fueron regresados 44,000 personas de este país, pero para 2022, o sea, el año pasado, fueron 85,000. Es decir, tampoco está contribuyendo a frenar la migración como era uno de sus objetivos, tampoco se ha logrado pues combatir la pobreza. Entonces, quisiera conocer pues una amplia opinión sobre esto. Te vamos a dar el informe, ¿sí? Porque ahora sí que tenemos otros datos. Y también trabajo de campo, o sea, no de gabinete. Pues prácticamente 3 años de su implementación, ¿usted defendería el programa? ¿Considera que sí, se está cumpliendo? Sí, es importantísimo y ayuda mucho. Desde luego, se requiere de más apoyo. Lo cierto
es que hemos venido haciendo gestiones con el gobierno de Estados Unidos para que inviertan ellos. No es posible que México esté invirtiendo más que Estados Unidos en programas dedicados a la gente. Entonces, estamos haciendo estos trámites, pero ya nosotros hemos apoyado con alrededor de 150 millones de dólares y sí hay resultados, préstame, sí hay resultados muy buenos. Presidente, pero la propia Mexit sí reconoce, pues. Por eso, ¿por qué no te entregamos el informe? Sí, y también digo, platicamos con campesinos y pues varios, a pesar de que iban a ser beneficiarios de este programa, pues tuvieron que migrar. Entonces, por uno, porque dicen que pues no es, digamos, suficiente el dinero, a otros no les llegó a tiempo, a unos también incluso les retiraron un poco del dinero. Pueden darse esos casos, sí, pero nosotros tenemos una evaluación y consideramos que es muy bueno el programa, nada más que es un proceso que hay que consolidarlo y también para atender el fenómeno migratorio se requiere más inversión. ¿Y qué pasó con la inversión por parte de los países donde se está aplicando este programa? Ellos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, habían pues señalado que iban también a invertir para justo que se pudiera duplicar el número de beneficiarios. ¿Se ha logrado, presidente, o nada más se quedó un acuerdo? Y también, ¿qué va a pasar con el programa cuando usted pues concluya su administración de esto? Pues ya faltan pocos meses. Pues va a continuar porque es parte del proceso de transformación que estamos llevando a cabo y va muy bien el programa, mucho muy bien. O sea, yo respeto tu Sí, sobre opinión. Todo porque fue una investigación de campo. Sí, también a, es que nosotros también mandamos a hacer una investigación de campo. También con incluso números. Incluso tengo documentales y los voy a traer la semana que viene. Ah, justo. ¿Sí? ¿Cuándo estaría presentando este informe? Sí, la semana que viene traigo, sí, todo un reporte, o sea, te vamos a entregar a ti la evaluación, pero aparte yo quiero que la gente conozca lo que estamos haciendo para ayudar en comunidades campesinas, pobres, de Centroamérica, sobre todo ayudar a los jóvenes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos y que no tengan que emigrar. Es un trabajo muy humano y muy eficaz, y lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos invierta más. Estamos en eso, pero no esperamos a Estados Unidos. Nosotros empezamos a ayudar antes. ¿No lo vería como un sueño infértil, presidente? ¿Un sueño qué? Infértil, justamente no, por la cantidad de dinero y por los logros. Mira, hasta en el peor de los casos, que se piense ayudar a 50 mil y solo se apoye a 5,000 o menos, 500. ¿Qué es lo que se está dejando de enseñanza? De que atender el fenómeno migratorio pasa necesariamente por crear oportunidades en los lugares de origen de la gente, porque si la gente tiene trabajo, tiene oportunidades, no se echa a andar, la gente no abandona sus pueblos, sus familias, sus costumbres,
por gusto, lo hace por necesidad. Por eso hablábamos de toda esta manipulación, de que se cree de que los migrantes llevan la droga, llevan el fentanilo. No, van a buscarse la vida, a trabajar honradamente, porque no tienen oportunidades en sus pueblos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por primera vez en la historia de México, la historia reciente, ante el fenómeno migratorio, atender las causas. Entonces, no es en vano, porque ¿cuál es la mentalidad de los conservadores? Muros, militarizar la frontera, utilizar la fuerza y no atender las causas. Es lo mismo como sucedía en México y sucede en el mundo con los gobiernos autoritarios, conservadores. Aquí hubo un presidente que le declaró la guerra a la delincuencia organizada, Felipe Calderón, y al mismo tiempo que su secretario de Seguridad estaba al servicio de la delincuencia organizada. Se estableció un narcoestado, pero la mentalidad de Felipe Calderón y de todos estos conservadores dice que los problemas los pueden resolver con mano dura. Son muy autoritarios. Piensan que el mal hay que enfrentarlo con el mal, la violencia con la violencia. No, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y lo que ellos ordenaban era limpia, masacre, rematar a heridos. E incluso lo llegó a declarar Calderón: va a haber guerra, van a haber muchos muertos, incluso inocentes, van a haber daños colaterales, así les llamaban a eso, pero es necesario. ¿Y resolvió el problema? Al contrario. Entonces, cuando yo digo, para poner un ejemplo de lo que significa nuestra política, o como dirían los académicos neoliberales, el nuevo paradigma, cuando digo abrazos, no balazos, se ríen. Porque qué cosa hacían ellos por los jóvenes, llamarles ninis. Hasta el rector de la UNAM de ese entonces: ninis, ni estudian ni trabajan. Y nunca atendieron a los jóvenes, porque no creían en eso. Y en sentido estricto, ni tampoco en garantizar la seguridad con la policía, ¿no? Disciplinada, ordenada, protectora de los ciudadanos. No, si no, no hubiese puesto a García Luna, o no se hubiese echado a perder la llamada Policía Federal,
y todo lo que hicieron. Entonces, el programa de apoyo a Centroamérica va a continuar, Centroamérica y el Caribe, y vamos a traer el informe, y es muy bueno lo que planteas, porque nos ayuda también a que se conozca lo que está haciendo México, porque nuestro país siempre ha sido muy solidario con otros pueblos. ¿Cómo se han utilizado los recursos? Porque en este punto está como muy difícil saber. Nosotros hicimos justo la investigación, la MEXID ha tenido un incremento en su presupuesto, sin embargo, no hay manera de, digamos, de ver cómo se ha... Sí, va a ver, va a darse el informe, sin ningún problema. Beneficiarios no son públicos y en México cuando los programas sociales sí podemos conocer que no los expliquen, no tenemos nada que esconder, nosotros no somos corruptos. La que está atendiendo este programa, Laura Carrillo, es una servidora pública excepcional, sensible, honesta, un ejemplo. Eso nos ha ayudado mucho también, porque se piensa, el presidente, no, no, somos un equipo, tenemos un gabinete muy bueno de mujeres, de hombres, ¿qué tiene que ver? Siempre lo dijo, ¿cómo se va a comparar a Rosa Isela con García Luna? ¿Cómo se va a comparar a Luisa María con Chong? ¿Cómo se va a comparar a Marat con Lozano? O sea, no les gusta, pero sí somos distintos. Bueno, miren, va a haber un cambio en aduana, el director de aduana, el actual director de aduana, Rafael Marín Mollinedo, que es una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento, va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio, nos va a representar. Él es economista y va a esa misión. Nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando en la firma de un tratado con la Unión Europea y va a trabajar sobre esto. Y en aduana va a ocuparse, va a ser el director de aduana, el general de división, retirado André Fullón. Para que tengan antecedente de este general de división, cuando me tocó decidir sobre quién podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna, fue de los que dejé al final. Por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa, todavía con nosotros, hace poco se retiró, antes de que se fuera, le dije que pensara en que podía ayudarnos y necesitamos seguir limpiando
de corrupción, las aduanas portuarias y fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de 1 billón de pesos. Constituye como el 15% del presupuesto nacional. Entonces, por eso tomé esta decisión que les informo. Y ya mañana vienen otros. Continuará. Adiós, adiós. Bueno, pues un abrazo a todos los familiares de Nino Canún, un periodista de muchos años. Lo recordamos con afecto, con cariño, porque en mi vida como dirigente opositor siempre me trató con respeto, y además porque era muy escuchado, programa de radio, sí, y aquí lo recordamos, y mucha gente, ¿no?, lo recuerda. Y no creo que haya acumulado dinero. Bueno, pues adiós, Nino.